¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas. Soy la profesora Gabriela Carrión Calderón de la materia de español de la Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara, y mi compañera. Marcela Alcaraz Bello, soy la profesora de la técnica 45. Muy buenas tardes. Esperando que se encuentren bien, al igual que sus familias, y pues con motivo de los acontecimientos recientes ocurridos en nuestro país, no hemos podido presentarnos a nuestras instalaciones, pero a través de esta plataforma que es de GES Media, estaremos reforzando y enviando actividades, por lo que el día de hoy tocaremos brevemente las siguientes prácticas sociales de lenguaje, como es analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana y la escritura de artículos para revistas temáticas. ¿Gustas empezar? Claro, recordando para los chicos de la técnica 45, además de todos los chicos que dan seguimiento a esta plataforma, la práctica social en la que nos quedamos es el análisis de los cuentos de la narrativa latinoamericana. Partamos de comentar cuáles son los principales puntos de qué es un cuento. Un cuento es la narración literaria con pocos personajes. Entonces, estos cuentos de diferentes temáticas, que pueden ser ciencia ficción, puede ser fantasía, obviamente tienen una estructura específica que algunas personas la delimitan a partir de cuatro puntos, que es introducción, planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. Entonces, comenzamos indicando lo siguiente: se seleccionan algunos cuentos específicos, se indica que sean específicamente cuentos latinoamericanos, es decir, que se trabajen con cuentos selectivamente de Latinoamérica. Y pues bueno, recordemos, chicos, que comenzamos trabajando la selección de un mapa de Latinoamérica, del continente americano, e identificamos en este mapa del continente americano los diferentes países que tienen el idioma o la lengua oficial, que es el español. Entonces, identificamos en su libreta todos los diferentes países cuyo idioma es el español. Ya identificamos algunos, que serían, por mencionar nada más algunos países, serían Colombia, México, evidentemente, además Venezuela, también podríamos mencionar Cuba, entre otros. Por lo menos identificaron en el continente americano 18 diferentes países, y pues bueno, a partir de ello, después en su libro de texto, leímos algunos cuentos latinoamericanos para ir identificando estas cuatro partes que ya se habían mencionado, que sería la introducción, el planteamiento, el nudo o el desarrollo y finalmente el desenlace. Con esto fuimos identificando también los diferentes tipos de personajes que encontramos en estos cuentos, que encontramos los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes incidentales. ¿Cuáles son los personajes incidentales? Son aquellos personajes que aparecen de manera fugaz dentro de la narración. Aquellos personajes que solamente se mencionan una vez dentro de la narración, no realizan acciones que sean tan importantes dentro del cuento, pero si se mencionan dentro de ella. Entonces, posterior a esto, dentro de la práctica social del lenguaje, ¿qué es lo que se va a pedir o cuál va a ser el producto final que se va a rescatar? El producto final que se va a rescatar va a ser un comentario literario. En el comentario literario, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Y bueno, de una o de otra manera, lamentablemente fue en la parte donde nos quedamos. En el comentario literario, ustedes lo que tenían o lo que van a rescatar es lo siguiente: ustedes tenían que localizar en sus casas, en las diferentes fuentes que ya sabemos que pueden acudir al internet, pueden ir a una biblioteca, pueden buscar en su libro de texto o en algún otro libro, tenían que localizar un ejemplo de cuento latinoamericano, buscar primero que sean escritores, exactamente que hayan nacido en alguno de los países que ustedes localizaron en su mapa. Podemos mencionar escritores como Juan Rulfo, podemos mencionar también a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez,
Alejo Carpentier, entre otros varios. Entonces tenían que seleccionar un cuento específicamente latinoamericano, dar lectura a este cuento y analizarlo para que posteriormente puedan hacer un comentario literario. ¿Qué va a llevar su comentario literario? El comentario literario lo que debe llevar es primero ubicar unos datos biográficos de ese autor y posteriormente hacer el análisis del cuento a partir de los personajes principales, después identificar la parte de la estructura de los cuentos, que ya lo mencionamos. Además de la parte de la estructura de los cuentos, indicar qué es lo que les gustó a ustedes del cuento, qué no les gustó, si lo recomiendan que lo lean, por qué lo recomiendan. Y posteriormente ir mencionando el ambiente, el espacio físico donde se desarrolla el cuento. Y al final indicar su punto de vista con respecto a lo que leyeron. Obviamente hay que dar una lectura precisa. Podemos utilizar la técnica del resumen, podemos utilizar también la técnica de la paráfrasis, que ya sabemos que en el resumen extraemos las ideas principales del texto y en la paráfrasis es la interpretación que nosotros hacemos sobre lo que leemos. Entonces, en eso nos habíamos quedado. Podemos o puedo sugerirles que se trabaje con el cuento de Gabriel García Márquez titulado Algo grave va a pasar en este pueblo, que más o menos lo podemos referir con lo que está sucediendo ahorita después del terremoto que sucedió aquí. Brevemente, por comentarles, en ese cuento nos habla acerca del presentimiento con el que despertó una señora un día. Entonces, ese presentimiento o ese rumor se va extendiendo en todo el pueblo. Y pues al final la gente, nada más por ese rumor o el presentimiento de la señora, termina abandonando el pueblo, termina quemando sus casas. Entonces sugiero que pudieran trabajar con ese cuento para poder entregar su producto final, que sería el comentario literario con respecto a un cuento específicamente de la narrativa latinoamericana. Entonces, pues bueno, ya en todas las escuelas nos estamos organizando para asignar actividades específicas. Les pedimos por favor que estén muy atentos para ver qué es lo que va a proceder, para ver la forma en la que nos organizaremos para trabajar. Y pues bueno, esa es la parte que me tocaría indicarles sobre el proceso en el que nos quedamos. Y ahorita la profesora nos va a indicar el proyecto en el que ella dejó trunco para que continuemos con las actividades. Les agradezco la atención. A mis alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 26 ya se les dieron las indicaciones, están en el blog de la escuela. Por favor, les encargamos que lo estén revisando constantemente. Les comento brevemente qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que nosotros nos quedamos en la elaboración de artículos, ya teníamos seleccionado nuestro tema previamente, ya habíamos realizado una serie de preguntas pues para guiar la búsqueda acerca de este tema, ¿no? Entonces se los solicitó que buscaran en diversas fuentes, en el internet, en bibliotecas o en libros de consulta que puedan tener ustedes en casa, con respecto a este tema. Se les pidió que realicen un cuadro comparativo, ya sea que presenten dos diferentes fuentes o más, para poder hacer la comparación de este mismo tema planteado desde diferentes puntos de vista. Les recuerdo que un cuadro comparativo es un organizador que se emplea para sistematizar la información y contrarrestar las ideas de un tema. Se compone por un número variable de columnas en las que se forma de manera vertical y se establece la comparación entre el contenido de las columnas. Ustedes van a realizar ese cuadro comparativo de la información que hayan rescatado de sus diversas fuentes. También les recuerdo que tienen que hacer notas que recuperen las ideas centrales del tema investigado y que las plasmen en fichas de trabajo. Pueden utilizar ustedes dos o más fichas de trabajo de acuerdo a la cantidad de información seleccionada. Una manera de identificar las ideas centrales
consiste en distinguir lo esencial de los datos no relevantes para nuestros intereses, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queremos plasmar, de acuerdo a la investigación y al tema que ya tenemos seleccionado. Hay que leer y releer completos los textos y señalar con lápiz, al margen del texto, los fragmentos correspondientes a las explicaciones de acuerdo al tema seleccionado. Después se puede proceder de dos maneras, realizando una paráfrasis de las ideas marcadas, que es recuperar y que es expresar de una manera distinta y resumida lo que se está transcribiendo y lo que se ha entendido, ¿no? También podemos poner frases importantes, rescatando, y se les recuerda que estas frases deben de ir con comillas, ¿sí?, al principio y al final, porque estamos tomando las citas textuales aparecen en la información que nosotros estamos seleccionando. De igual manera, les estamos pidiendo que en su artículo ustedes introduzcan lo que son las referencias cruzadas. ¿Qué es una referencia cruzada? Una referencia cruzada indica al lector que una idea se desarrolla en otra parte de ese mismo documento, ¿sí? Son muy comunes en los diccionarios, en las enciclopedias y en algunos libros de divulgación de ciencia, y suelen indicarse con la palabra véase, una B entre comillas, o bien con un pequeño número a la derecha del concepto en cuestión, y que remite a la nota al final del texto, donde viene una explicación más amplia. También podemos utilizar las notas bibliográficas, ¿sí?, que se pueden encontrar al pie de la página o al final del capítulo. De esta manera pedimos que realicen el borrador de su artículo, ¿sí?, y que cumpla con las características propias del texto. Ustedes se pueden apoyar con sus libros de texto, con los apuntes que ya teníamos recopilados previamente en el salón de clase. Ya la mayoría de nuestros alumnos ya tienen sus mochilas, ya tienen su material, pero también les comparto una página que es http://www.cepdf.gob.mx/mientras-regresas-escuela. Ustedes ahí pueden encontrar diversas herramientas, se encuentran la mayoría de los libros de texto, pueden apoyarse de esa página, pueden apoyarse de esas herramientas, o de la misma manera se pueden apoyar de internet, pueden acudir a las bibliotecas, y sí se les pide que estén muy al pendiente de lo que se está subiendo a la página de la escuela. De igual manera, darse una vuelta, por favor, a las instalaciones de la escuela para ver qué información se está pegando y qué información se está actualizando día con día. Por el momento se les pide que en la fecha que se les indicó entreguen su trabajo con las características que se los solicitó. De la misma manera les recuerdo que tenemos nuestra lectura guiada y diaria durante 15 minutos. Entreguen su reporte de lectura, por favor, porque esto les va a ayudar a complementar sus actividades. Y pues, por el momento creo que esto sería todo. Nos estamos viendo pues próximamente a través de este medio, lo que es de GES Media, para poder ir nuevamente retomando nuestras actividades poco a poco en lo que se puede regresar a las instalaciones de las escuelas. Gracias y que tengan excelente tarde.